y amigos, que les habla es su amiga Eulogia de la Cruz, nuevamente dándole la bienvenida a este su canal Manualidades Martina. En este video tutorial, hoy vamos a aprender a tejer este precioso tapete tejido a crochet. Empecé a tejer desde aquí con el color naranja. Luego he tejido punto alto, cadenitas, y he matizado con estos colores. Después hice cadenitas, cerré con punto alto hasta aquí. Después empecé ya con el color rosado haciendo cadenas y medio punto, y la segunda vuelta igual tejí como he tejido en esta parte, pero ya de la segunda vuelta empecé ya a formar estos puntos. De esta cadena a esta cadena empecé a formar esta hojita. De esta cadena he empezado ya a formar esta ramita. Y toda la vuelta he tejido igual, matizando con estos colores. Ya una vez que he finalizado con el color rosado, empecé a tejer ya la última vuelta con estos colores, matizando el mismo color que he utilizado aquí. Con el mismo color he matizado toda la vuelta. Esta vuelta está tejido punto relieve tejidos por detrás. Toda la vuelta he tejido lo mismo. Les invito a ver el paso a paso. Aquí tengo mis materiales que voy a utilizar para tejer este precioso tapete. Aquí tengo todo completo mis materiales, como ven. Hay 7 colores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colores. Voy a utilizar un crochet de acero y una tijera. Voy a empezar haciendo punto corredizo. Una cadena, dos, tres cadenas. Dentro de este nudo corredizo voy a hacer 20 puntos altos. Ya tengo 20 puntos altos. Esta punta lo jalo calculando hasta ahí nomás. Esta punta lo voy a hacer un nudito aquí y así queda seguro, ya no se va a desatar la punta. En esta cadena cierro con un punto deslizado. Voy a hacer tres cadenas, 1, 2, tres cadenas, tres cadenas. En esta cadena voy a hacer dos puntos altos. En esa misma cadena voy a hacer dos puntos altos. Y en esta cadena hago solamente un punto alto, dos puntos altos. Solamente un punto alto, dos puntos altos. Así voy a completar toda la vuelta, tejiendo en una cadena un punto alto y después dos puntos altos juntos.
me toca cerrar con un punto deslizado, hago cadena 1, 2, 3 cadenas. En esta cadena aquí voy a hacer dos puntos altos, 1, 2. Sigo en esta cadena, también voy a hacer dos puntos altos. Voy a tejer en cada cadena, voy a hacer dos puntos altos. Así en cada cadena hago dos puntos altos. Dos puntos altos. Aquí en la cadena también falta un punto alto. Y cierro con un punto deslizado. Me quedo así. Una cadena, corto la lana, voy a empezar con el color blanco, ya hice un nudito en esta punta de lana que sobra con el hilo blanco. Voy a hacer 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 5 cadenas. Dejo esta cadena, en esta cadena voy a hacer un punto alto. Dejo esta cadena, en esta cadena voy a hacer un punto alto. Dos cadenitas. Dejo esta cadena, aquí hago un punto alto. Dos cadenas. Dejo esta cadena, paso al siguiente cadena, hago un punto alto. Dos cadenas. Esta cadena dejo, paso al siguiente cadena, hago un punto alto. Así voy a completar toda esta vuelta haciendo estas cadenitas con un punto alto. Dos cadenas. Esta cadena me toca hacer punto alto. Uno, dos cadenas. Uno, dos, tres. Aquí me toca cerrar con un punto deslizado. Una cadena. Ya lo corté la lana. Así queda. En esta vuelta hemos tenido 60 puntos altos. Y aquí tenemos 30 ventanitas, como hemos tejido dejando un punto, nos ha quedado 30 ventanitas tenemos aquí. Contamos. De este hilo que me queda, este va a ser mi señal
empiezo a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. ¿Ve? Tenemos 30 ventanitas con el color blanco. Este es el paso 1, el paso 2, el paso 3. Y con el blanco ya estamos el paso 4. Aquí voy a empezar con este color. Voy a hacer un nudito aquí. Así. Hago una cadenita. Uno. Dos cadenas. Voy a formar un punto alto. Una cadena. Tejo en esta ventanita, voy a tejer dos puntos altos. Una cadena. Así voy guardando las puntas. Dos puntos altos en cada ventanita. Una cadena. Voy a hacer una cadena. En esta cadena que he tejido, cierro con un medio punto, así una cadena, corto la lana, me queda de esta forma. Ahora empiezo. Aquí puse un color verde bajo. Aquí voy a poner otro color verde, pero más oscuro. Con este verde ya tenemos para el paso 5, 1, 2, 3, 4, el paso 5, y con este color salimos al paso 6. Empiezo. Tres cadenas. Aquí voy a hacer un punto alto. Así. En esta cadenita que hice, vamos a hacer un punto alto. En esta cadenita chiquita también un punto alto. Y después sigo con punto alto. En esta cadenita hago un punto alto. Aquí. Aquí hago otro punto alto más.
y en esta cadena también otro punto alto. Así voy a continuar toda la vuelta haciendo puntos altos. Ya cerré con esta vuelta, aquí terminé, estamos en el paso 6, voy a empezar con el paso 7 con este color verde más oscuro. Primero voy a hacer un nudito. Así. Uno, dos, tres cadenas. Aquí. En esta cadenita voy a hacer un punto alto. Con la cadenita están juntos. Aquí voy a hacer un punto alto solo. Aquí también otro punto alto. Y en esta cadena voy a hacer dos puntos altos juntos. Así. Un punto alto. Otro punto más. En esta cadena hago dos puntos juntos. Un punto alto solo. Otro punto alto solo. Y en esta cadena dos puntos altos juntos, así. Aquí tengo dos puntos altos juntos. Ahora voy a tejer dos puntos altos solos. Dos puntos altos. Y me toca cerrar con un punto deslizado. Una cadena, corto la lana. Así. Y aquí voy a empezar con el color verde más oscuro. El paso 1, el paso 2, el paso 3, el paso 4, el paso 5, el paso 6, el paso 7 con el verde oscuro es el paso 8. Uno, dos, tres cadenas. Tres cadenas en esta cadena chiquita aquí. Voy a hacer un punto alto. Ahí hago un punto alto. Voy a hacer dos cadenas. Dejo dos cadenas sin tejer, uno, dos, y en esta cadena hago un punto alto, otro punto alto más,
dos cadenas, dejo dos cadenas sin tejer, 1, 2, y en esta cadena me toca tejer un punto alto, y en esta cadena también un punto alto, dos cadenas, 1, 2, dejo sin tejer, en esta cadena dejo un punto alto, otro punto alto más. Miren, así voy a continuar toda la vuelta haciendo dos cadenas, dejo dos cadenas, en esta cadena tejo un punto alto, otro punto alto más. Dos cadenas, en esta cadena cierro con un punto deslizado, 1, 2, 3 cadenas, en esta cadenita voy a tejer un punto alto, y en este espacio voy a hacer 3 puntos altos, 1, 2, 3, 3, en este espacio también voy a hacer un punto alto, en esta cadena también un punto alto, llego a este espacio también 3 puntos altos, 2, 3, en esta cadena un punto alto, un punto alto. Así voy a continuar toda la vuelta haciendo estos puntos altos conforme que les estoy explicando. Este es el paso 8. Con el color verde voy a empezar con el color rosado. Ya con el color rosado empezaré el paso 9. Voy a hacer 10 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cadenas. Voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En 7 cadenas voy a unir con un medio punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En 8 cadenas voy a unir con un medio punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cierro con un medio punto. Hago 10 cadenas empezando. Cuento 7 cadenas. En 7 cadenas cierro con un medio punto. Hago 10 cadenas. Cuento 8 cadenas. Cierro con un medio punto. Hago 10 cadenas. Cuento 7 cadenas. Y cierro con un medio punto. Así voy a completar toda la vuelta. Haciendo 10 cadenas, cuento 7 cadenas, cierro con un medio punto, luego 10 cadenas, 8 cadenas y cierro con un medio punto, así para poder lograr completar estas cadenas para que sean completos, porque
Si no, me va a quedar incompleto estas cadenas y no podré formar las figuras que voy a hacer. Ya está completado las cadenas. Voy a contar cuántas ventanitas hemos formado. Aquí he cerrado haciendo estas 10 cadenas. Este va a ser mi señal. Voy a contar desde aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. En total tenemos 20 espacios o 20 ventanitas. Voy a empezar a cerrar así toda esta cadena. Voy a cerrar así con un medio punto. En total voy a hacer 11 medio puntos. En total en esta cadena voy a tejer 11 medios puntos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aquí voy a cerrar con un punto bajo. Así. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. 8, 9, 10, 11. Cierro con un medio punto. Así voy a completar toda la vuelta, cerrando con estos medios puntos. En cada cadena voy a hacer 11 medios puntos. Ya he completado con el paso 9, empiezo con el paso 10. Voy a empezar a deslizar. 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6. 6 cadenas he deslizado. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas me queda para este lado. También 5 cadenas queda para este lado. Y saliendo a 6 cadenas, voy a hacer otra cadena más. 10 cadenas voy a hacer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, voy a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En esta cadena contamos 5, saliendo 6 cadenas. Voy a cerrar con un medio punto.
De nuevo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí cierro con un medio punto. Voy a cerrar con un punto deslizado aquí. Y en esta cadena voy a cerrar igual como he tejido en esta cadena. Voy a tejer 14 medios puntos. Así empiezo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Voy a cerrar con un medio punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Cierro con un medio punto. Así voy a cerrar toda la vuelta. Voy a tejer igual en cada cadena con 14 medios puntos. Ya completé toda la vuelta. Ya, esto sería el paso 10. Y desde aquí voy a seguir tejiendo con el mismo color. Ya no sería necesario de contar el paso a paso. Llego hasta el paso 10, de ahí seguiré normal, sin contar el paso a paso. Cierro con un punto deslizado aquí. Voy a seguir deslizando 1, 2, 3, 4, 5 cadenas he deslizado. Voy a hacer 3 cadenas, 3. Voy a tejer un punto alto, contando con la cadena 2, 3 puntos altos. Voy a tejer 2 cadenas. Voy a hacer 3 puntos altos. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 cadenas queda en este lado. 1, 2, 3, 4 cadenas queda en este lado. Es igual para ambos lados. Voy a hacer 3 cadenas, 2, 3 cadenas.
Dejo esta cadena sin tejer, voy a tejer de esta cadena. Voy a tejer punto bajo nada más. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12. En este lado dejé una cadena sin tejer. Igual en este lado también me queda una cadena sin tejer. Tengo 12 puntos con esta cadena que me sobra 13 y con esta cadena que me sobra en este lado son 14 puntos, que está igual. Tejí en cada cadena 14 medios puntos. Igual forma queda aquí 12 puntos tejidos y una cadena sin tejer. Y aquí otra cadena sin tejer, serían 14 puntos igual. 1, 2, 3 cadenas. Voy a contar 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Aquí voy a tejer un punto alto. 1, 2, 3. 3, 1, 2 cadenas. Dos, tres puntos altos, tres puntos altos, uno, dos, tres cadenas. Esta cadena dejo sin tejer, empiezo de aquí. Uno, 2, 3, así voy a continuar tejiendo, así como les estoy explicando. Ya completé, así como les he explicado, toda esta vuelta. Voy a hacer 1, 2, 3 cadenas. 3 cadenas. Voy a unir en esta cadena aquí con un punto deslizado. Hago 3 cadenas. 1, 2, 3 cadenas. Aquí voy a tejer un punto alto. 2, 3. En medio de esta cadena voy a hacer dos puntos altos. 1, 2. Dos cadenas. Sigo en ese mismo espacio, voy a hacer dos puntos altos. Así. Un punto alto más. 3. 4, 5. Cinco. 1, 2, 3, 4, 5. Dos cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 cadenas.
Aquí voy a seguir tejiendo punto bajo. Voy a hacer tres cadenas, uno, dos, tres cadenas. Y aquí voy a hacer un punto alto, así ve. Dos puntos altos, tres. En este espacio voy a hacer dos puntos altos. Dos cadenas, dos puntos altos más. En este espacio aquí voy a hacer un punto alto, tres, cuatro, cinco. ¿Ve? Así va a empezar. Primero hemos empezado con tres puntos altos. Ya en la segunda vuelta aumentamos dos puntos más. Ya tendríamos cinco puntos altos, dos cadenas. En este lado es igual. Y aquí en el medio estamos tejiendo de esta forma. Punto bajo. En cada vuelta vamos a quitar puntos. Esto va cerrando para este lado y este lado va cerrando, por ambos lados va cerrando, y este punto va aumentando más. Igual hemos llegado a esta parte, también hemos tejido igual que en este lado que hemos tejido. Igual vamos a tejer 1, 2, 3. Aquí igual vamos a tejer punto bajo. Así. Y así voy a completar toda la vuelta. Voy a hacer tres cadenas. En esta cadena voy a cerrar con un punto deslizado. Voy a hacer tres cadenas, dos, tres cadenas. Un punto alto. Contando con la cadena, ya tengo tres puntos altos, dos cadenas. Voy a tejer tres puntos altos en este espacio. Uno, dos, tres. Dos cadenas, tres puntos altos más en ese mismo espacio. Dos, tres. Dos cadenas, de esta cadena voy a empezar a tejer un punto alto. Este dos puntos altos tejidos quedan así.
En este lado igual, 1, 2, 3 puntos altos, miren, 1, 2, 3 cadenas, voy a empezar a tejer medio punto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y aquí en la primera vuelta tejí 12 puntos, 12 puntos bajos, y en la segunda vuelta he tejido 10 puntos bajo. Ahora en la tercera vuelta ya he tejido 8 puntos bajos. Así va disminuyendo en cada vuelta. Vamos a quitando el punto en cada vuelta. 1, 2, 3 cadenas. Voy a tejer 3 puntos altos, 2, 3, 1, 2 cadenas, 1, este lado voy a tejer, en este hoyito voy a tejer 3 puntos altos, 2 cadenas, igual 3 puntos altos, 2 cadenas. De esta cadena voy a tejer un punto alto, 1, 2, 3, 1, 2, 3 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ve? Aquí tejí 3 puntos altos. 2 cadenas, pasé a este espacio, he tejido 3 puntos altos, 2 cadenas, 3 puntos altos, igual 2 cadenas y 3 puntos altos, 3 cadenas, llego a este punto y aquí tejo punto bajo, así va cerrando de este lado y de este lado. En cada vuelta va quitando los puntos y va cerrando, igual es este lado, he tejido igual, así voy a completar toda la vuelta. Hago 3 cadenas. En esta cadena voy a unir con un punto deslizado. 1, 2, 3 cadenas. Dos puntos altos. Tres puntos altos con la cadena. 1, 2 cadenas. 1,
2. Dos, tres, cuatro, cinco. Aquí tengo tres puntos altos, dos puntos altos más, serían cinco puntos altos, dos cadenas. Voy a hacer dos puntos altos más en este mismo hoyito. Así. 2, 3, 4, 5, igual, en este lado tengo 5, en este lado 5, 2 cadenas, uno, dos, tres puntos altos. Miren, tengo tres puntos altos aquí, dos cadenas, cinco puntos altos, dos cadenas, igual cinco puntos altos, dos cadenas y tres puntos altos. Tres cadenas. Voy a tejer punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ven? Cada vuelta va quitando los puntos. 12, 10, 8 en esta vuelta. Ya tengo 6 puntos bajos. 1, 2, 3 cadenas. Voy a hacer 3 puntos altos. 1, 2, 3. 2 cadenas. 1, 2, 3. 4, 5, 2 cadenas en este espacio, 5 puntos altos, 2 cadenas, igual voy a hacer 2 puntos altos en este mismo hoyito, 2, 3, 4, 5, 2 cadenas, 1, 2, 3, 3 cadenas, paso a tejer el punto bajo. Miren, así va formándose esta punta. Miren, así terminé esta vuelta. Ya tengo tres cadenas. Voy a cerrar en esta cadenita con un punto deslizado. Mis tres cadenas, voy a seguir tejiendo tres puntos altos. Tengo tres puntos altos, dos cadenas, tres puntos altos más, 1, 2, 3. Hago dos cadenas y directo me paso a hacer tres puntos altos en esta cadena. 2, 3, 4,
3. Miren, hago 2 cadenas, hago 3 puntos altos más, 2, 3, miren, así va formando 2 cadenas. Y en esta cadena voy a empezar a tejer un punto alto, 2, 3 puntos altos, 2 cadenas, 2 cadenas, 3 puntos altos más, 2. Así empieza a formarse esta hojita. Mira. Y aquí empieza a formarse una parte de 3 puntos altos, 2 cadenas. Y de aquí ya empezó a formarse otra parte más. Voy a tejer como en este lado así. Voy a tejer esta parte también. 2 cadenas, ya hice 3 puntos altos en esta punta. Igual voltea para este lado, voy a hacer 3 cadenitas, llego a esta hojita, voy a tejer medio punto, 2, 3, 4, miren, en cada vuelta vamos quitando el punto y va quedando así. En esta vuelta hemos tejido 6 puntos bajos, en esta vuelta ya he tejido 4 puntos bajos, en la otra vuelta ya tejeríamos 2 puntos bajos nada más. Así va cerrándose esta hojita. 2, 3 cadenas. Y nuevamente voy a tejer 3 puntos altos. 3, 2 cadenas. 3 puntos altos más, 2, 3, 2 cadenas, y directo paso a esta cadena a hacer 3 puntos altos. Dos cadenas, 3 puntos altos más en este mismo cadena, 2, 3, 2 cadenas, esta cadena dejo, en esta cadena voy a tejer punto alto, 2, 3, 3, 2, 3 cadenas, 2 cadenas, nada más se teje, 2 cadenas, 3 puntos altos más, 2. Esta hoja se va, o mejor dicho, es como una rama que empieza a separarse desde aquí para este lado y tanto para este lado. Y después de esta parte ya empezó a formarse otra rama más, o hoja mejor dicho, pero yo más lo veo como una rama que sale, y de aquí también va a empezar a salir igual que en esta parte.
Aquí ya cerré esta vuelta, me está quedando así. Miren. Toda la vuelta está quedando igual. ¿Ve? Voy a hacer tres cadenitas, uno, dos, tres cadenitas. Tres puntos altos voy a hacer. Con la cadena tengo dos puntos altos, tres, dos cadenas. Uno, dos, tres puntos altos, dos cadenas. Uno, dos, tres, dos puntos altos más en esta cadenita, cinco. En esta parte también tejí cinco, después haciendo dos cadenas hice la separación. Dos cadenas, dos puntos altos, tres, cuatro, cinco, dos cadenas. Uno, dos, tres. Dos cadenas. Tres puntos altos más. Dos, tres. Voy a hacer cuatro cadenas. Estaba haciendo en toda la vuelta tres cadenas, pero en esta vuelta hago cuatro cadenas. Dos, tres, cuatro cadenas. Y me toca tejer dos medios puntos nada más. Si hago tres cadenas, porque esta hojita ya se está cerrando. Y si hago tres cadenas, quedaría muy corto, entonces hago cuatro cadenas en esta vuelta. 1, 2, 3, 4 cadenas. Sigo haciendo puntos altos. 2, 3, 2 cadenas. 3 puntos altos igual. Dos cadenas, sigo haciendo puntos altos, dos, tres, en esta cadena dos puntos altos más, dos cadenas, dos puntos altos más. Tres, cuatro, cinco. En este lado es igual cinco puntos altos. En este lado también igual. Dos cadenas. Uno, dos, tres, dos cadenas,
1, 2, 3. Hago 4 cadenas, 1, 2, 3, 4 cadenas. Aquí tejo 2 puntos bajos, 1. Dos, cuatro cadenas más, empiezo a hacer punto alto, miren, voy a hacer 3 cadenas. Tres puntos altos, 2 cadenas. Tres puntos altos. 2 cadenas, 1, 2, 3, 2 cadenas, paso a esta cadena, hago 3 puntos altos, 2, 3, 2 cadenas, igual hago 3 puntos altos en el mismo hoyito, 2 cadenas, aquí voy a hacer esta cadena, esta cadena, esta cadena lo dejo sin tejer, en esta cadena voy a tejer un punto alto, 2, 3, 2 cadenas, paso, hago 3 puntos altos, 2, 3, 2 cadenas, 3 puntos altos, 7. Miren, así queda. Estas 2 cadenas que hago en cada vuelta hace una separación de 3 puntos altos que estoy tejiendo. Aquí ya no voy a tejer, voy a tejer en este lado nada más, voy a unir, voy a tejer un punto alto y queda así. Ahí tengo 3 puntos altos, 2 cadenas. Tres puntos altos. Dos cadenas. Tres puntos altos, 2 cadenas, nuevamente en esta cadena hago 3 puntos altos, 1, 2 cadenas,
sigo haciendo 3 puntos altos en esa misma cadena. Así llevo toda la vuelta. 1, 2 cadenas. Aquí tengo 2 puntos altos. Esta cadena la dejo sin tejer. Del siguiente cadena tejo un punto alto. 2, 3 puntos altos. 2 cadenas. Uno, dos, tres, dos cadenas, uno, dos, tres, ya no voy a tejer aquí y ni tampoco ya no voy a hacer cadena, solamente hago una lazada, tejo un punto alto, así. Ahí cerró esta hoja que he llevado haciendo cadenas, aquí cerró. Tres puntos altos, dos cadenas, así voy a continuar. Miren qué precioso está quedando el tapete. Ya he terminado toda la vuelta con el color rosado. Así terminé, voy a cerrar aquí. Esta cadena voy a cerrar sin hacer lazada, simplemente con un punto deslizado, ¿sí? Así cierro aquí una cadena. Corto la lana. Así me queda. Miren. Ahora voy a empezar con este color. He empezado a tejer de aquí. Esta vuelta he terminado, he cerrado aquí. Voy a empezar de esta punta. Tres cadenas, dos cadenas con un punto alto, dos cadenas, dos cadenas también, dos puntos altos, mejor dicho, así. Voy a seguir tejiendo punto alto nada más toda la vuelta, así voy a cerrar. En esta cadena voy a tejer dos puntos altos, miren,
Hice dos cadenitas, diré dos puntos altos. Después he tejido aquí un punto alto, en esta cadena un punto alto, en esta cadena un punto alto. En esta cadena dos puntos altos. Sigo haciendo mis puntos altos. Llego en esta cadena, hago dos puntos altos, así. Llego a esta cadena, sigo haciendo dos puntos altos, miren. En esta cadena hago un punto alto. De aquí para este lado paso. Así voy a seguir tejiendo punto alto nada más. Voy a terminar dos puntos que me faltan. Dos puntos altos y termino con un punto deslizado, una cadena, y ya corté la lana así. Miren, así me está quedando. Llegando acá a la punta, he tejido dos puntos altos, dos cadenas y dos puntos altos en el mismo hoyito. Después he tejido igual, haciendo puntos altos, he llegado a esta parte. Aquí tenía tres puntos altos, igual. Aquí también tengo tres puntos altos. Encima de este punto alto he tejido otro punto alto y tengo tres puntos altos juntos. Por igual. Igual llego a esta esquina, dos puntos altos juntos, dos cadenas y dos puntos altos juntos. Así lo he llevado. De esta punta hasta aquí. Debo tener 20 puntos altos tejidos. Igual desde aquí hasta aquí debo tener 20 puntos altos tejidos. Voy a contar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. De aquí voy a contar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Así he completado toda la vuelta, he tejido igual y tengo 20 puntos iguales tejidos de esta punta hasta aquí y de aquí hasta la punta. Está bien contado. Voy a empezar con el color verde.
11. Voy a anudar ahí. Una cadena, dos, tres cadenas. Voy a hacer dos puntos altos, dos cadenas. En este mismo hoyito voy a hacer dos puntos altos. Y después voy a empezar a tejer todo este punto alto que he tejido. Voy a tejer por detrás. Así. Y así voy a seguir toda la vuelta, todo el punto alto que he tejido, voy a tejer así por detrás. Así me va a quedar todo el borde del tapete. Ve, así lo voy a llevar toda la vuelta. Así completé toda la vuelta con este color. Voy a cerrar el último punto. Voy a cerrar así con un punto deslizado. Ahí lo corto la lana. Jalo la lana así. Ahí queda. Voy a empezar con este color.
una cadena, dos, tres cadenas. Dos cadenas, dos puntos altos, de nuevo empiezo. Tejer por detrás. Miren, así queda. Así voy a seguir tejiendo todo alrededor del tapete. Voy a cerrar de esta forma. Como cadenita queda esta figura, miren. Falta llegar dos puntos a este espacio donde está esta lana que está tejido así. Hasta este espacio falta llegar dos puntos. Esos dos puntos no lo voy a tejer. Y de aquí para este lado, estos dos puntos tampoco, no lo voy a tejer así. Al siguiente punto voy a tejer y voy a juntar así. Después sigo normal. Ahí para que forme su curvita. Así, así voy a seguir en cada parte, llego a este lado igual, estos dos puntos voy a tejer hasta este punto, estos dos puntos lo dejo, igual para este lado de este espacio, para este lado dejo estos dos puntos sin tejer. En el siguiente punto voy a tejer, llego a esta punta, voy a tejer dos puntos altos, dos cadenas, dos puntos altos, después voy a seguir normal, repitiendo el mismo punto que estoy tejiendo. Así, ya estamos por terminar este tapete.
Así está quedando esta figura, todas las puntas está quedando bonito. He terminado con este color, ya corté la lana. Voy a empezar con el color verde. Voy a hacer un nudo. Voy a hacer tres cadenitas. Igual que como estoy tejiendo en esta parte, igual se empieza. Dos puntos altos, dos cadenas. Dos puntos altos. Ya empiezo a tejer por detrás este punto. Así voy a seguir tejiendo por detrás. Igual que con este color hemos hecho, igual voy a hacer, aquí me falta por tejer dos puntos. No voy a tejer estos dos puntos. Este punto lo dejo así por terminar. Dejo estos dos puntos en este lado, igual en este lado también dejo estos dos puntos. Voy a continuar con el siguiente punto. Y ahí lo voy a cerrar y después empiezo, continúo normal, sigo normal. Este punto que seguía lo dejé, me pasé muy adelante. Así voy a continuar toda la vuelta cerrando de esta forma, llegando a esta curvita. Voy a cerrar de esta forma para que tenga su forma de una curvita. Miren,
voy a llegar a esta punta, igual dos puntos altos, dos cadenas, dos puntos altos, después voy a tejer normal, llego aquí en esta curvita, también voy a hacer igual este punto, voy a tejer pero sin terminarlo, dejo estos dos puntos y en este lado igual dejo dos puntos y de este punto alto empiezo a tejer por detrás. Así voy a continuar toda la vuelta repitiendo el mismo punto hasta completar. Miren, ya he terminado todo completo de tejer este hermoso tapete. Está combinado de este color, como he combinado en esta parte que he iniciado del base que he empezado, y con ese color he combinado acá al final para terminar toda esta vuelta. Ya he terminado toda la vuelta, ya está todo terminado este hermoso tapete. Miren, así termina este tapete. Ya en el paso a paso ya les he explicado, queda muy lindo. Miren, ya está todo terminado este tapete, ya puedo decir que el trabajo ya está todo terminado. Bueno, amigas y amigos, esto fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el paso a paso de este precioso tapete. Me regalan un like, compartan el video, les invito a que se suscriban a este su canal Manualidades Martina. No se olviden de darle me gusta, siempre con el dedito arriba. Conmigo será hasta el próximo video.